¿Qué tal, amigos de Autorrodando? Nos encontramos ahora en el lanzamiento de la nueva D-Max. La D-Max es un vehículo que ha evolucionado mucho en el tiempo. Estamos hablando desde 1972, cuando inicialmente se llamaba Lux. Luego fue avanzando y ya empezamos a conocerla como Lux D-Max, hasta lo que es hoy día ya la D-Max como tal. Características: a pesar de que pueda parecer un facelift, hay muchísimas características nuevas en esta pick-up que vamos a ir conociendo más detalladamente. Acompáñenme a conocer la nueva D-Max 2019. La D-Max en esta ocasión llega directamente de Ecuador. Hay cambios interesantes, van a llegar en 5 versiones. Estamos hablando de 2 versiones 4x2 y 3 versiones 4x4. Vamos a ir viendo las características de cada una de ellas y cómo ha avanzado el producto. Podemos empezar notando que tenemos una nueva parrilla. Si bien mantenemos el diseño trapezoidal, pues no es exactamente igual a lo que vemos en la Colorado. Este es un vehículo mucho más para trabajo y tiene que ser mucho más robusta y más imponente. Vamos notando también que han cambiado sus stops. En esta versión, que es la versión 4x4 Work, trabajo, vemos que es más sencilla, tenemos ópticas halógenas, pero no contamos con iluminación DRL, cosa que sí vamos a ver en la versión tope de gama de la 4x4. Detalles también interesantes que vamos notando: tenemos aquí unos rines 15 en esta versión, 16 en la versión tope de gama, y características también como pueden ser sus bumpers. En esta ocasión, en esta versión, no tenemos iluminación de exploradoras. En otras versiones sí la vamos a tener, inclusive vamos a ver acabados más cromados, otro tipo de detalles y características. Vamos a notar aquí que en su parte trasera también tenemos una barra protectora, ya que como la vamos a necesitar más para carga, porque es la versión Work, más para trabajo, tenemos unos protectores aquí en esta área que nos va dando apoyo en el momento que tengamos que hacer algún tipo de carga, no se nos venga hacia este lado y nos complique la situación. De la misma forma, tenemos aquí en este caso de la Work lo que tiene que ver todo lo que es para apertura de las puertas en color negro, no así ya para las versiones tope de gama. De la misma forma, color oscuro y no cromado para la versión Work y no así para las otras tomas. Vamos a conocerlo un poco ahora en la parte interna. Hay que destacar que todas las versiones, las 5 versiones, son de caja manual. Características interesantes: si bien es el mismo motor, se ha desarrollado mejor. Tenemos ya relaciones mucho más mejoradas, más picadas, para darle más agresividad y mejor fuerza al producto. La relación de este vehículo es 4-3-1 y debemos decir que la D-Max anterior era 4-1-1. Vemos ahora acabados. Esta, por ser la Work, es mucho más ruda, pero voy a tratar de ir combinando las imágenes en el video. Podemos notar que los alzavidrios están en esta área y no las tenemos en las puertas. Tenemos un aire acondicionado sencillo. Aquí no contamos con un sistema de infoentretenimiento, es más básico, pero sí podemos ver que en la versión tope de gama sí contamos con un sistema de infoentretenimiento Android que nos permite más información. De la misma forma, contamos con cámara de reversa. Tenemos el clúster de instrumentos de la misma manera, que es monocromático. Hay que destacar que la tapicería de la cojinería en este vehículo es guerra, es para guerra, digámoslo así. Pueden observar lo sucia que está, todo lo que son las alfombras rudas, realmente diseñado para trabajo, no así como pudieron ver en el video en la versión tope de gama. Tenemos espacio de almacenamiento muy buenos en esta área, aquí también. Aquí no tenemos, pero aún así tenemos una concavidad. Sí pudimos ver que en la versión tope de gama podemos apretar un botón y darle más espacio. Tenemos igualmente en esta área todo lo que tiene que ver con el cambio de la tracción. Hay que destacar que la tracción la podemos cambiar de 2 a 4 height hasta 100 kilómetros por hora, bien interesante. Y almacenamientos igual en esta área, incluso podemos guardar una cámara aquí en este espacio, es bastante cómodo. Pues realmente debo decir que es un vehículo bastante rudo. Aquí en este caso, la versión Work no dispone de un sistema para manejar lo que es el sistema de infoentretenimiento o todo lo que tiene que ver con el control de tracción o, en fin, las características habituales. Pero aún así debo decir que es bastante completa, es muy cómoda, muy guerrera, que eso es realmente lo que busca una persona cuando busca este tipo de vehículo. Lo habitual para una pick-up, pero debo decir que tiene una pequeña inclinación en la parte de atrás para ir bastante cómodos. Tenemos aquí agarraderas. Está en mi posición de manejo, mido 1,86 m y tengo buen espacio. De la misma forma, contamos con no alfombras, sino unos tapetes para
carácter rudo para trabajo, bien importante, bien relevante. Aquí las manillas para subir y bajar los vidrios sí son manuales, pero es lo convencional en esta versión, no así para la tope de gama, donde sí ya vemos acabados de lujo. Aún así contamos con anclajes ESOFIT, 3 cinturones de seguridad y 3 apoyacabezas, bastante bien. Otro detalle también que quiero mencionarles, que es bien relevante, tenemos espacios aquí para almacenar objetos, aquí en esta área. También podemos bajar esto aquí, tenemos todo lo que tiene que ver con su gato y todo, bastante interesante, está muy completa. Si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.